Muy buenas tardes, noches, no sé la verdad. ¿Cómo están, gamers? Aquí les habla Chechar y hoy vamos a continuar con Twin Saga en el quinto episodio, si no me equivoco. Si no, ahí me corrigen. Pero bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí, poniendo trampas inútiles. Ahora sí, alimentar lobos. Ahora, ¿qué ondas? Ok. Ok, vine hasta acá, ¿para qué? A ver, ¿qué? ¡Ay, miren qué buena carne estos! ¡Damn! Más grande que mi personaje. ¡Qué buena carne! Así me gustan a mí. Carnudas. Si saben a lo que me refiero, ¿verdad? ¡No! ¡Los conejitos se lo van a comer! Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Ay, miren ese! ¡Sonic Dorado! Ok, a lo mejor voy a pelear contra esta cosa. Y miren, venite, te reto, dice. Ok, vamos a matar a este lobo. Ok, sí, se llama Veroth. Ay, estoy en mi clase débil ahorita, que apenas es level 4. No le bajo tanto. Okay, okay. No importa, sí le puedo. Sí le puedo. ¡Ey, este personaje se fue! Vamos a invocar a esta maldita, ahí está. ¡No, se fue! Invocar. Ok, pégale. Ok, aquí murió, facilito. Ay, ¿por qué lo maté? Sería bueno capturarlo y montarlo, ¿verdad? Ok, ¿cuándo me van a dar mi casa rodante, gente? Me gustaría tener mi propia casa ahorita. Y poder decorarla. Así como lo hacía en The Sims. A mí me encanta ese juego que viene de The Sims. No sé a ustedes qué ondas, qué les parece. Reward, vamos a ver. Este es más defensivo y HP. Vamos a darle vida mejor. Listo. Ok, voy a equipar esa piedra por mientras. Era aquí, creo. Ahí está. Bueno, vamos a equipar esta acá. Listo. Eso era todo. Solo esta tengo, en serio. Bueno, vamos a cerrar, listo. Ok, ¿y esto qué es? ¡Ah, vamos! ¡Ay, miren! Vamos por lana. ¡Oh, están pelones! Ok. ¿Vamos a cortar más? ¡Ay, qué completo este juego a ustedes! Ok. Esto es para hacer ropa, sí. Sí. ¿Cuánto ocupamos? 4. Bueno, pues vamos. Listo, aquí está lo que me pediste. Ahora hagámoslo. Ok, bueno. Listo. Oh, miren, ahora andamos un saco. Ok, ¿a quién matamos y lo metimos a un saco? Miren. Ay, no. Ahí llevo a la bruja, la fina. La metí en un saco y ahorita lo voy a vender en un mercado negro. Sí, vamos a venderlo al viejo. La van a hacer sopa. Ok, ahí está, señor. Te traje una maga para que la hagas sopa. Ok, acabo de matar a un mini jefe y se me olvidó usar mis skills de F, ¿verdad? De... Los ultimate moves. Siempre se me olvida, carajo. Siempre. Ok, vamos. Listo. Como que no mucha gente compró Founder Pack ahorita. No veo tantos jugadores. Vaya, pues ni modo ustedes. Ay, Dios, otra misión de estas de hablar con medio pueblo, carajo. Dios mío. Dicen, ¿verdad?, que en los pueblos todos se conocen. Bueno, en este juego también, ya veo. Quieren que hablen con todos. Vaya, ahí está. Ah, miren, este tipo vende armas. Vamos a comprarle a ese tipo. Man trafica armas, vamos a ver si es cierto. Va, señor, a ver qué tenés. A ver. Bueno, es que ahorita soy espadachín, ¿verdad? Si se fijan, solo vende espadas. Entonces si... Ay, miren, este tipo pasó con un tigre. Montado en un tigre. No, lo que quiero ver es... Si cambiamos de clase, este tipo va a vender otra onda, ¿verdad? Ah, sí, ahí está, miren, ahí vende bastón. Pero igual... las armas de principiante nunca sirven. Con las que me dan de... ¿Cómo se llama? Ay. Oh, miren, ¿ve? Es como un taxi. Pero ahorita no ocupo. Bueno, como les decía, las armas que nos dan en las misiones es suficiente para avanzar, ¿verdad? Ya las armas buenas se consiguen ya más adelante. Ahorita, ¿para qué gastar, gente? ¿Para qué gastar? Ok, complete, eso era todo. Bueno. ¿Y ahora? Listo, defeat. Ok, vamos a matar golems ahora. Gramolen. Vamos a matar Gramolen, pues. Ahí está, miren, ve, tengo hasta mi logo ahí del guild. Es un león. Genial, genial. Oh yeah. Me metí a una mafia ahorita. Ok, de aquí venimos. Aquí. Ay, que tengo que matar estas cosotas. Están peleando entre ellos. Ok. Se están pegando y están cacheteando. Ah, que ahorita soy mago, me puedo mover. Ok, le estoy pegando a los dos. Vamos a probar los ultimate moves del mago. Es la misma cosa. Ok, ok, ya vimos que los ultimate moves para todas las clases son iguales. Y yo creo que se pueden conseguir más, ¿verdad? Porque habíamos visto que teníamos 3. Ok, murió. Ok, muérete, maldito golem. Ok, vamos a apretar otra vez la F, a ver qué hace esta vez. Ok, lo mismo. Ok, murió. Listo. Somos muy fuertes. ¿Saben qué? Yo le pego a todos. Vamos a darle a todos, vamos a darle a todos. Ok. No me hacen nada esos, qué débiles. Ok, esta chava está peleando tan siquiera. Me gustaría reemplazarla, fíjense. Conseguir otra mejor. Porque ahorita está pasando algo encima mío. Ok, el helicóptero. Yo nunca me he montado en un helicóptero. No sé ustedes. Aunque me gustaría, fíjense. Sería bastante rico. O tirarse de paracaídas, ¿no? No, eso creo que yo no lo haría. No tengo el valor. Me va a dar un infarto. Es más, no me subo ni a las montañas rusas. No puedo. En serio, siento que me va a dar un paro si me subo a esas cosas. Entonces mejor las evito. Es triste, va a ser así, porque que los amigos me inviten a Six Flags o algún parque de diversiones, ¿verdad? Y yo no vaya por temor, ¿verdad? O voy y no hago nada. Entonces, ¿para qué gastaría, verdad? Entonces no pasaría tiempo con los amigos. Es feo ser así, es feo ser así. Así de miedoso. A las alturas no le tengo miedo. Pero igual no me tiraría por un helicóptero de paracaídas. No, ni loco. Pero bueno, así soy yo, gente. Así soy yo. Soy un cobarde. ¿A qué más le tengo miedo? No sé. Ahorita que estoy en Honduras, me da miedo salir, la verdad. No les voy a mentir, me da miedo salir. Me han asaltado varias veces. No sé ustedes, en sus países, ¿verdad? Allá en Estados Unidos es bastante seguro, bastante seguro. Ahí uno puede caminar en la noche escuchando música y uno sabe que no le va a pasar nada. Ok, pero aquí en Honduras, donde estoy ahorita, salir escuchando música en la noche es como un 70% seguro de que te van a robar, ¿ok? Así es la cosa. Hace poco, aquí donde vivo yo, en esta colonia, asaltaron un negocio. Entraron como si nada, 4 tipos, con AKs, con chalecos antibalas, entraron al negocio y robaron. Ay, tengo otro skill. Así, entraron como si nada. Supuestamente habían como 7 clientes todavía adentro de la tienda. Y ellos entraron como si nada. Y gente de afuera del negocio, vieron y no podían hacer nada, ¿verdad? Esos tipos bien armados. ¿Para qué se va a meter la gente? Entonces así de sencillo fueron a robarlos. Esos cabrones. Eso fue hace como 3 semanas nada más. Y esta semana asaltaron también cerca de ese negocio, como a dos casas de ese negocio, volvieron a asaltar. Es que no, de veras, estos países están muy arruinados. Bueno, hablo de Honduras, está bastante arruinado. Pero igual me gusta. Igual prefiero Honduras que Estados Unidos. Aunque sea tan seguro. Estados Unidos no es para todo, gente. ¿Verdad? No es para mí, para nada. Yo no puedo vivir en Estados Unidos. Ahorita que estoy estudiando, pero... vivir ahí no creo. No. Es muy tranquilo el lugar. Muy apagado. Las navidades son bien aburridas, carajo. Cada quien en su rollo. Mientras que aquí, aunque uno no conozca a alguien, en Navidad igual se saludan, ¿verdad? En Año Nuevo. Igual todo bien alegre. Pero allá no. Allá no. Cada quien en sus casitas. Aquí en Honduras en Navidad o en Año Nuevo a las 12. Cómo suenan los cohetes, los fuegos artificiales, ¿verdad? Por una hora, hasta la 1 de la mañana. Y allá, Estados Unidos, nada, nada. Yo que pasé Navidad allá en Estados Unidos, me dormí como a las 1. Cuando aquí lo hacía a las 4 o ni dormía. Pero bueno, ni modo pues, ni modo. Ni modo, ya en pocos días me va a tocar regresar a los Estados. Ya, un mes me queda de vacaciones. Pero bueno, ¿qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer? Hay que seguir, hay que estudiar, chavos, hay que estudiar. Hay que estudiar, ¿verdad? Pero ya, vamos a dejar este video hasta acá. Espero que les haya gustado. Sí, espero. Si así, denle like y suscríbanse, gente. Entonces me despido, como siempre le decimos. No tengan like. Adiós.